Hola, hola, ¿qué tal? ¿Tienes listón de 5 centímetros y no sabes qué moño realizar? Pues aquí te traigo una hermosa idea y este es el moño Loreta. Ya lo tenemos en el canal con listón de 7.5, de 3.8 y hoy lo vamos a estar realizando con listón de 5 centímetros. Es un moño muy económico, muy fácil y súper bonito, así que voy a estar aprovechando el estampado y voy a utilizar dos piezas de 5 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo. Estas piezas son para mi moñito base, van a ser dos piezas. Para nuestro moñito principal voy a utilizar dos piezas más de 5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Dos piezas para nuestro moñito principal, cuatro piezas de 5 centímetros de ancho, este es listón liso, por 13 centímetros de largo. Voy a estar utilizando 4 piezas. De centro, un pedacito de vinil, o si tienes alguna muñequita, puedes utilizar alguna muñequita, alguna piedra, o simplemente con vinil. Este modelito queda súper bonito. Como primer paso voy a estar sellando mis listones en las orillas. Recuerda, si eres nueva en este mundo de los moños, es muy necesario sellar bien las orillas de nuestros listones. Ahora voy a colocar este pegamento que es el de 6000, pero tú puedes utilizar también silicón frío o algún pegamento de tu preferencia. Este pega rapidísimo y voy a pegar ambos extremos dejando más o menos un centímetro de distancia entre la pegada de nuestros listones. Ahora voy a hacer este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de mi dedito gordo o de la parte de en medio de esta forma y voy a empezar a dar mis primeras puntadas. Voy a realizar 6 puntadas en cada pieza de mi moñito base. Voy a estar haciendo el mismo movimiento de mi siguiente pieza y realizo nuevamente 6 puntadas. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntaditas y ahora sí se ve de esta forma nuestras piezas. 12 puntadas en total, 6 en cada pieza. Voy a jalar mi hilo y voy a dar unas dos vueltecitas no muy apretadas, solamente para que le haga cintura a nuestro moñito base por si necesitamos ajustar, así que no lo voy a dejar muy apretado, solo le hago cintura. Voy a dar una última puntada, voy a cortar y sellar mi hilo. Voy a darle cariño a mi moñito base, o sea, acomodarlo, que se vea bonito, y de esta forma nos quedó. Muy fácil. Ahora vamos a continuar con nuestro moñito principal. Voy a tomar mi pieza de 15 centímetros y dos piezas de 13 centímetros. Mi pieza de listón estampada la voy a marcar a la mitad a lo largo de esta forma. Paso encendedor y presiono y ahí quedó marcada la mitad. Voy a colocar un alfiler. Vean, es a lo largo. Ahora voy a colocar mi pieza de 13 centímetros y voy a colocar un pescadito. En mi siguiente lado, de igual forma, coloco mi pieza y otro pescadito. Recuerda que todos los materiales los tenemos en BMM Lucecita Giret, así nos encuentran en Facebook. Ahora voy a subir mis listones a dirección de la parte de en medio. Súper fácil este moñito y queda precioso, no pesa para nada, así que si le pones una clay queda súper bien. Ahora estos lados los voy a doblar, estos listones que quedaron sin estar pegados los voy a llevar hacia la parte de en medio de esta forma. Vean. Listo. Y este sobrante de listón estampado lo llevo hacia la parte de en medio. Ahí donde están nuestros pescaditos, ahí vamos a estar pasando las puntadas. Y ya tenemos lista nuestra primera parte.
Aquí no te preocupes, a la hora de pasar las puntadas va a empezar a agarrar ese modelo tan bonito ahí en ese lado. Vamos con la siguiente pieza y de igual forma voy a marcar la mitad a lo largo. Este es mi listón estampado de 15 centímetros. Y voy a tomar mis piezas de 13 centímetros y las voy a colocar sobre mi listón estampado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a llevar este listón hacia dirección de la parte de en medio o hacia arriba. Volvemos a sujetar. Y listo. Ahora vamos a trabajar con estos listones. Llevo, doblo hacia la parte de en medio. Tomo mi siguiente pieza y doblo hacia la parte de en medio. Muy fácil. Y ahora el sobrante de mi listón estampado lo voy a llevar hacia arriba o a dirección de la parte de en medio. Sujetamos y listo, ya tenemos nuestra segunda pieza lista. Vamos a estar pasando las puntadas. Voy a estar realizando 12 puntaditas en cada pieza. 1, 2, 3, la número 4 donde empieza nuestro listón estampado. Vamos con la puntada número 5. Aquí si necesito sellar un poquito más mi listón, lo sello y si no, continúo. 5 y 6. Vean, aquí necesito sellar. Ahora voy a continuar con la siguiente puntada. Vamos con la puntada número 7, 8, 9, donde termina nuestro estampado. Y nuevamente, si tenemos que sellar, lo hacemos. 10, 11 y 12. Ahí está. 12 puntaditas. Y antes de jalar mi hilo, voy a contar las puntadas con ustedes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 12 puntadas. Y ahora sí ya voy a poder jalar mi hilo. Voy a empezar a enviar los saludos que me dejaron en el video anterior. Y voy a estar mandando saludos a Yesenia Hernández hasta Florida, Yanira Mina de Texas, Jessica Castro hasta el bello Perú, Marta Morales en Texas, Junixa Dylan hasta Puerto Rico, soy la Josefina de Venezuela, Ciudad Guayana, Araceli Covarrubia hasta Tijuana. Aquí ya terminé de pasar las puntadas, ya estoy cortando y voy a sellar mi hilo. Yo utilizo el hilo mega del número 8 y vean qué bonito queda la primera parte de nuestro moñito. Voy a continuar pasando puntada en mi segunda parte y también aprovechando a terminar de enviar esos hermosos saludos que me dejaron. Y el siguiente saludo es para un usuario anónimo, pero se va el saludo hasta Panamá. Claudia Margarino a Ciudad de México, CDMX dice, y otro usuario anónimo hasta Jalapa, y Araceli Sánchez en Estados Unidos hasta Houston, Texas. Muchísimas gracias por dejar sus hermosos y bellos comentarios motivadores. Para mí es muy motivante saber desde dónde ustedes ven mis videos, desde dónde me siguen. Así que por ahí dejen los comentarios. Por ejemplo, yo no sabía que en Panamá había alguien que pudiera ver mis videos. Así que esto es muy motivante para mí. Muchísimas gracias y espero seguir viendo sus hermosos comentarios. Aquí ya terminamos de pasar puntada en nuestras dos piezas, vamos a unir ambas piezas. Yo voy a estar pegando mis piezas con silicón extra fuerte, este es el amarillo y la verdad pega súper bien.
Así que voy a estar acomodando este pliegue, porque recuerden que es muy importante que quede lo más parejito posible para que a la hora de unir nuestras dos piezas coincidan perfectamente los pliegues. Y continuando con el tema de los saludos, por favor, me encantaría saber desde dónde ves mis videos, y en el siguiente video yo te estaría enviando unos cordiales saludos. Para mí es muy, muy bonito saber de dónde me ven. De esta manera queda ya nuestro moñito con las piezas unidas. Ahora vamos a empalmar nuestro moñito, así que voy a estar colocándole pegamento o silicón caliente a mi moñito base. Y este modelito o este moñito también le puedes agregar lo que sería una base de vinil, porque es un modelito que no pesa pero para nada. Entonces le podemos agregar alguna base de vinil y el moño va a seguir así bien ligero. O si tienes alguna clay, a veces no le ponemos clay a nuestros moños porque algunas clientas comentan que es un poco pesado el moño, pues este modelo se lleva muy bien con las clay o con un molde de vinil si le quieres agregar. Yo no se lo agregué porque estoy recreando exactamente el moño Loreta del video o de los videos anteriores, que no llevan tampoco base de vinil, pero no quiere decir que no se lleve con este modelo. Voy a estar colocando el listón de la parte de en medio y prácticamente ya va a estar terminado este modelito. Si tienes algún estampado, es poco el material. Por eso yo estoy utilizando en el moñito base el estampado del mismo que va en el moño principal, ya que es muy poco el material que lleva este moñito. Así que si tienes algún retazo que te haya quedado, lo puedes utilizar. Si ese listón te encantó y tienes por ahí guardadito dos piezas de 15 centímetros en listón de 5 centímetros, podrías utilizarlo. Incluso también si te gustan más los moños que no llevan moño base, pues queda muchísimo más ligero todavía. Y bueno, aquí está terminado. Si tú le colocas un pedacito de vinil en la parte de en medio, este modelito queda precioso. Realmente no pide más. Es muy bonito el resultado y repito, poco material, muy fácil de realizar, y vean cómo está quedando de bonito. Vamos a realizarle el acabado para que tenga un acabado más estético, y esto es muy importante también. Así que en el moño base voy a componer lo más posible, lo más que se pueda, y voy a estar colocando unas gotitas de silicón de ser necesario, y también en mi moñito principal voy a estar checando que queden a la misma distancia lo que sería mi moñito principal. Vean en esas partes que queden exactamente iguales, porque puede a que ese listón amarillo se salga uno más que el otro. Entonces eso no queremos que pase, así que le vamos a colocar unas gotitas nada más y vamos a checar que estén a la misma distancia. Vean, ahí coloqué un poquito y listo, ahí quedó perfecto. Ahora me voy con el moñito base también. Al moñito base también lo voy a checar que las esquinas estén lo más parecidas, que no haya una esquina que sobresalga más que la otra. Y una vez que tengo la distancia correcta, coloco una gotita de pegamento y listo. Esto es muy importante para que nuestros moños vayan teniendo un acabado muchísimo más estético. Y mis bellas, así va quedando. Vean, yo le voy a estar colocando un pedacito de vinil. También voy a estar colocando una muñeca. Yo al principio pensaba colocarle esta, pero siento que no le va muy bien. Creo que esta le queda un poquito más, o si no, simplemente con el puro vinil. El pedacito de vinil que voy a estar colocando en la parte de en medio no lo voy a dejar de un centímetro, lo voy a dejar un poquito pasadito de un centímetro, y esto también le va a dar una figura muchísimo más bonita.
es un tantito más ancho en lo que es en la parte de en medio, y con el puro vinil se ve súper súper bonito. Recuerda que si necesitas material, tenemos la página BMM Lucecita Giret, así nos encuentran en Facebook. También tenemos un grupo en donde tenemos todos los álbumes con todo el material que manejamos, por si gustas visitar la página o si gustas ingresar al grupo. El único requisito es que respondas todas las preguntas. Y tenemos todo el material disponible para que tú realices tus hermosos y bellos moños. Vean qué bonito se ve. Ya solamente le voy a estar colocando un poquito de piedras y voy a estar pegando la muñequita que va a llevar en el centro. Y vean, súper bonito. No necesita tanto. Yo voy a pegar la muñequita, repito, y un poquito de piedras y regreso. Y de esta manera quedó nuestro hermoso y bello moñaxo Loreta con listón de 5 centímetros. Ahí ya pegué la muñequita, un poquito de piedras, un poquito de florecitas y se ve súper súper bonito. No pesa para nada este modelo y está súper bonito. Espero que te haya gustado mucho este tutorial, espero que te sirva mucho. Recuerda que si te gusta mi trabajo, no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Dale click al botoncito de la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito. Nos estamos viendo pronto en otro video. Primeramente, Dios.